Atención, hay noticia de último minuto. Vamos a hablar de dos incendios que están en desarrollo en este momento. Iniciamos esto en una vivienda en una comunidad de Cobán, el departamento de Alta Verapaz. Ahí lo tiene usted en este momento en su pantalla. Las imágenes son fuertes, definitivamente. Bomberos voluntarios son los que están laborando en ese lugar para tratar de sofocar este siniestro. Repito, es información en desarrollo que nos llega desde el departamento de Alta Verapaz. Se reporta un incendio en una vivienda, específicamente en el centro del departamento. En mención, me refiero a la cabecera departamental, lo que está ocurriendo en Cobán. Increíble la altura que alcanzan las llamas. Amigos televidente, hay que tener mucho cuidado. Si bien es cierto, la próxima vez que sean miles de personas las que utilicen productos a base de pólvora va a ser hasta la medianoche del 31 de diciembre. Hay que tomar en cuenta que durante el mes de diciembre son muchos los niños, sobre todo, que hacen uso de productos a base de pólvora y lamentablemente cuando no se utilizan de una manera responsable puede ocurrir una tragedia como lo que estamos viendo en este momento que está ocurriendo en Alta Verapaz. Ve usted la cantidad de personas que se han alarmado por lo que está ocurriendo en ese sitio. Increíble, impresionante. Afortunadamente y de momento se sabe que las personas que estaban en el interior de ese inmueble lograron ponerse a salvo al ver lo que estaba ocurriendo y en teoría no vamos a hablar de personas lastimadas, afortunadamente. Eso sin duda es lo más importante, pero justo como le mencionaba hace unos momentos también, cuando hablamos de las pérdidas materiales también es importante definitivamente tomarlo en cuenta. No podemos obviar el tema, tampoco estamos hablando de dinero que se pierde a través de algo como esto. Lamentable realmente. Los bomberos voluntarios, repito, son los encargados de atender esta emergencia en desarrollo en el departamento de Alta Verapaz. Pero al inicio le había hablado de dos emergencias, así que vamos con el otro caso en este momento. Usted lo tiene ya en su pantalla. Esta vez se trata de un incendio estructural, es decir, en una vivienda, específicamente en Villalobos. Es la zona 12 del municipio de Villanueva. También a esta hora se reporta emergencia en ese lugar, municipio aledaño a la capital guatemalteca. Los bomberos voluntarios, ahí ve usted la motobomba de los socorristas que de inmediato han sido alertados para llegar a este sitio. De manera preliminar, se cree que el fuego inició en la maleza, es decir, podría tratarse al inicio, o pudo tratarse, mejor dicho, de un incendio forestal que fue avanzando hasta alcanzar una vivienda en ese lugar. Complicado el sitio, de hecho, ve usted el espacio bastante reducido, pero afortunadamente los bomberos voluntarios lograron ingresar la motobomba a este lugar. Están combatiendo las llamas en este momento. En cualquier momento vamos a tener nueva actualización de estos dos siniestros. Es información en desarrollo que usted conoce en TN23.